Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y hoy cumplo una semana acá en Brasil. Sí. Así que voy a intentar hablar portugués para vocês, ¿ok? Porque tengo que mudarte a otro cargo. Mi lengua también. Si bien vocês, meu público, fala español, ¿sí? Eu lembro isso, eu sei isso. Pero creo que podemos aprender juntos un poco de portugués. No sé, ¿qué les parece a ustedes? La verdad que nunca está de más saber otro idioma. El portugués es un idioma muy, muy copado, está lindo, tiene un sudaje. Es divertido hablar en portugués. ¿Quién intentó hablar portugués? ¿Eh? Entonces les cuento, más o menos para que tengan una leve idea qué estoy haciendo, a dónde mierda estoy. ¿Y por qué Demi está acá en la playa? Se hace, bueno, estoy acá en la playa. Estoy, les cuento, estoy en la isla de Santa Catarina. En Florianópolis. ¿En dónde? En Brasil. ¿Vine cuándo? La semana pasada. Resulta que me tomé un avión que venía de Florianópolis con escala en Sao Paulo. Pero resulta que como estaba llegando a la escala en Sao Paulo, había un dron dando vuelta. Sí, había un dron. Y de repente había 10 aviones que estaban en fila para aterrizar. Y ninguno podía aterrizar. ¿Por qué? Porque estaba el dron dando vuelta. Mi vuelo, que venía por la TAM, se estaba quedando sin gasolina. Entonces dijo, pelas dúbidas, vamos para otro aeropuerto. Y nos fuimos para otro aeropuerto. Cuando estábamos yendo al otro aeropuerto, dicen, bueno, les informamos que el dron se ha ido, así que vamos a volver al aeropuerto de Sao Paulo, a este, ¿cómo se llama? Guarulhos. El famoso Guarulhos. Llegamos ahí, cagá, voy a hacer la escala, llego corriendo todo chivado. Parecía un chancho de esos, pero de esos chanchos rosa, todo chivado en la frente, todo con el barbijo. Con el barbijo, fue increíble, te juro por Dios, cómo chivé. A todo esto conocí un pibe, le mando un abrazo. No voy a dar su dato porque por ahí no tiene ganas de que lo... Entonces, bueno, un flaco que juega al tenis, re zarpado el pibe. Y tiene una novia que vive acá en Floripa, también argentina y venía para acá. Nada, llegamos ahí, perdimos el vuelo, que esto que el otro, pero digo, pero... Fica ahí, está Pertinho Nois. Es preciso pegar L. No se puede. Cerró puerta de embarque. Vamos ahí a charlar a ver qué pasaba. Resulta que la TAM nos dio un hotel con comida, pero la comida nunca llegamos porque, bueno, el taxi tardó mucho en llevarnos al hotel y nos terminamos costando tipo 3 de la mañana. Pero bueno, estuvo divertido. Conocí otras personas más también ahí en esa movida, que esto que lo otro. Terminé llegando acá a Floripa, me recibió un amigo en la posada. Estamos haciendo algunas cosas ahí, estamos trabajando con esto de los paseos. Que bueno, que salen. Que hoy salió un paseo y al final no salió. ¿Por qué? Porque iba a llover. Pero mirá. El cielo se quedó gris. Y nunca llovió. Lo cual está bueno. Está bueno. Perfecto. Bueno, y a todo esto, ¿qué estuviste haciendo, Demi? Y llevé a arreglar el dron el otro día. Me fui a la capital. Hice un videito, si quieren pueden verlo. Ahí con la recorrida de moto. Fui con la moto de Lucas. Hasta allá. ¿Y qué más hice? Seguí en el hostel haciendo cosas. Subí un par de videos. Ey, video reaccioné a Boca y video reaccioné a River también. Hoy juega Boca, pero no sé si voy a llegar porque tengo un temita con la internet. No me está andando bien. Me compré un chip ahora y con el chip este que me compré tengo buenos datos y voy y puedo subir los videos, ¿viste? Pero es como que se complica. Así que voy a ver si puedo llegar a ver a Boca, a Boquita, lo veo, que encima Lucas es independiente también, así que viene como anillo al dedo. Cuéntenme, ¿qué les gustaría que les muestre? ¿Les gustaría que les muestre las playas de acá? ¿De dónde? ¿Quieren que haga un vivo? ¿Saco vivos? ¿Saco un vivo copado de algún lugar y me van preguntando? Acá atrás mío tengo terrible reserva ecológica. Está muy bueno, muy bueno. Así que bueno, en fin, amigos, quería contarles que nada, que estoy acá en Brasil, quería contarles que estoy feliz, que ya me estoy asentando de a poquito, ¿viste? Y que voy a empezar a hablar portugués para que vocês aprendan conmigo. ¿Sí? Esta es mi primera semana que yo fico aquí. De aquí a pronto voy a empezar a subir videos, voy a empezar a reaccionar a música brasileira, voy a empezar a hacer muchas cosas típicas de aquí. Voy a ir a mercado, mercadinho, mercadonio, a comer feijoada, a comer queijo. ¿Quiénes de ustedes conocen Brasil? Cuéntenme, ¿quiénes de ustedes conocen Brasil? Déjenmelo acá en los comentarios. Estamos despidiendo, me voy porque se me está acalambrando el brazo. Próxima compra, que es un palo de selfie, sí, un palo de selfie. Así que, amigas, amigos, un beso muy grande. Nos vemos en el próximo video.